Ya tenemos 8 horas de viaje sin días de descanso. Si el tonto de ese pájaro gris no nos dará vacaciones el siguiente día de clase, será en su velorio. Niños, les tengo una gran sorpresa. Les pagué un viaje en un crucero para agradecerles su arduo estudio. ¿Quién le puso llantas a ese barco? No existen barcos con llantas. ¿Quién crearía esta horrenda abominación con llantas? Eres un malvado mandril y vas a regresar a tu casa en una selva, ¿no? No, mija, no y no. Tomen esas entradas para tres. Suerte y espero que se diviertan. Váyanse o los va a dejar ese barco con ruedas. Saben que era un enano maloso. Greg no es tan mala onda. ¿Qué quieren hacer primero? Yo voy a nadar, comer unas pizzas, hamburguesas y papas fritas y unos nuggets de pollo con salsa de barbacoa. Dirás que son hamburguesas, no hamburguesas, nos vamos a... Hay 100 personas en el barco. Detrás de mí hay 100 personas y sus edades van desde un año hasta llegar a los 100 años. Y cada uno está atrapado en su propio cubo de cristal. La última persona en salir de su cubo va a ganar $500,000. Preferimos llamar a los 100 huéspedes personas activas de los 0 a los 100 años de edad, que son muy extremadamente astutos. Es por eso que precisamente los contratamos. Ese señor que hace aquí desperdiciando su talento, deberías estar en ese barco haciendo que nosotros nos derritamos en tus brazos con un estudio. Es una broma, esos días se acabaron, mis amigos me odian. No te puedes rendir, no recuerdas los buenos tiempos, un espectáculo de cerdos verdes en el salón del pato muerto. ¿Tú diste esa función ahí? ¿O qué tal curando una persona para aterrorizar la ciudad? Si hubieras podido atrapar algo que es muy buenísimo, de seguro tus amigos te caerían a tu cuerpo. Lo lamento, niños, la buena noticia es que se llevan su $500,000. Y la segunda es que los despido y pueden seguir el resto de sus vacaciones. Solo quiero agradecer que hicieron su exposición en el parque, entonces podrían ayudar a ellos. Hay que irnos de aquí antes de que se ponga color de hormiga.